Soy Silvia Fernández Romay y aquí comienza Destino Viajar. Quiero que seas mi copiloto en cada destino, recorriendo rincones con muchísimo encanto. Vamos a estar recorriendo toda Europa. Vamos a comenzar en España. Agradecemos a todos los que nos acompañan día a día en este hermoso viaje. Así que sin más, los invito a que me acompañen a la primera parada. Estamos en Marbella, una de las ciudades de la Costa del Sol y de la Costa del Golf, junto a la estatua de Severiano Ballesteros, uno de los jugadores de golf más conocidos a nivel mundial. Hemos venido al Paseo Marítimo de Marbella. En esta zona se encuentra el puerto deportivo, zona de playa, zona de ocio, de estructuras gastronómicas también. Por ejemplo, tenemos aquí un restaurante típico, familiar, tradicional, de toda la vida, aquí de Marbella, donde su zona de carta de mar, de comida de mar, es bien conocida por todos los turistas y residentes de la zona. En el otro extremo hay un chiringuito, una estructura gastronómica diferente, totalmente, también familiar, pero que invita a disfrutar de la playa todo el día, en la familia, con todos los amigos y pasar un día de playa espectacular. Diferentes propuestas para cada gusto y para cada oportunidad. Nos hemos encontrado también con una exposición de arte que está aquí todos los años en esta misma época. Vamos a visitarla y a conocer qué tipo de arte, qué artesanos y qué cosas bonitas vamos a encontrar. ¿Me acompaña? Nos hemos tomado un descanso. Hemos llegado a la Plaza de los Naranjos, acá en el centro histórico de Marbella. Y como no podía ser de otra manera, nos hemos quedado un ratito por aquí a descansar porque hoy hace mucho calor. Ahora seguimos nuestra caminata por el centro de Marbella, por las calles. Nos vamos a perder por esta magia de sitios y rincones exóticos y maravilloso, que seguramente que lo van a disfrutar igual que lo estoy disfrutando yo. ¡Hasta luego! Marbella está a unos 70 kilómetros de Málaga capital y del aeropuerto de Málaga. Una ciudad con diversidad de playas, montañas, mar Mediterráneo, buenas comunicaciones en toda España y con toda Europa. La ciudad cuenta con un significativo patrimonio arqueológico, con museos y espacios naturales. Marbella está enmarcada por serranías que alcanzan los 1000 metros sobre el nivel del mar y por el mar Mediterráneo. Es conocida históricamente desde los años 50 por ser un destino considerado 5 estrellas y ser ícono del turismo de élite, junto a Puerto Banús.
a unos 15 kilómetros del centro de Marbella. Cuenta con unos 150.000 habitantes residentes estables, que en época de verano llega a ser 3 o 4 veces más. Siempre se ha caracterizado por ser una ciudad multicultural, donde conviven residentes y turistas de todo el mundo. Marbella surge como fusión cultural, con una historia tan rica, de civilizaciones tan diferentes, romanos, fenicios, cristianos, musulmanes, todos ellos en Marbella. Prueba de esto es la cantidad de restaurantes que ofrecen las comidas típicas de cada una de estas culturas tan diferentes. Marbella es digna de conocerse, caminar por sus calles, ir a conocer el castillo, la muralla. Son monumentos históricos que también nos cuentan la historia de esta zona. Marbella también es conocida porque es un centro deportivo. Aquí se entrenan, bueno, muchos jugadores de tenis, de golf, de fútbol, los equipos europeos. Hay muchas actividades para realizar por esta zona, así que cuando vengan por aquí, disfruten de la playa, disfruten de las propuestas gastronómicas, disfruten de su centro histórico. Pero también aprovechen para hacer turismo. Marbella está muy bien comunicada, así que desde aquí pueden ir a cualquier parte, a cualquier pueblo y localidades cercanas. Marbella es una fuente de inspiración, ya sea que vengas de vacaciones, a trabajar o a vivir. De hecho, en esta caminata me encontré con muchos argentinos. ¿Qué, cómo me di cuenta? Por nuestro acento, por nuestro inseparable mate y por nuestros colores celeste y blanco que muchos ostentaban. ¿A que no saben qué me encontré caminando por estas calles? Con una parrilla argentina. Y aquí se las muestro. Para gusto de todos. Ya saben, cuando vengan a Marbella o a esta zona, se van a encontrar con un montón de sitios para elegir. Así que no duden. Los espero por aquí. Y como fin de esta caminata por el centro y por la ciudad de Marbella, he venido a la playa a disfrutar de un buen mate. ¿A que sí? Hemos venido a conocer el Piave, una heladería referente aquí en Marbella, con sus helados y alfajores al mejor estilo argentino. Vamos a conversar con Alejandro, uno de sus dueños, y que nos cuente desde cuándo está aquí el Piave y todas sus exquisiteces elaboradas aquí en Marbella.
Muy buenas, estamos aquí con Alejandro Mulone. Él es argentino, empresario y viviendo en la Costa del Sol desde hace muchos años. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿No? Sí. Hoy con un día de mucho calor. Tocó esta época, sí. Es lo que toca por aquí, verano completo. Bueno, muchas gracias por recibirnos en tu casa, porque esta es tu casa también, ¿no? Tu segunda casa. Y que es muy bonita, así que muchas gracias por tu tiempo también. Por felicitarnos y bueno, eso es lo importante, que venga la gente a conocernos y me imagino que disfrutar sí, de algunas dulzuras, cosas nuestras. Claro que sí, que acá vemos un montón de cosas que ya nos irás contando. Alejandro, aquí estás desde hace este proyecto en realidad. ¿Desde cuándo está, digamos, habilitado y funcionando el PIAVE? Hace muchos años, ya hace casi 19 años que está en realidad. Yo estoy hace 18 y el PIAVE hace... Ya es mayor de edad. Digamos que el PIAVE se ha recibido de mayor de edad. Exacto. Sí, bien, la verdad que bien. Ya hace muchos años. Ya somos muchas veces un puntito de referencia en lo que es la zona de Marbella, porque... Yo me doy cuenta cuando vas por ahí y escuchas a la gente que dice más. Dice, ¡uy, el PIAVE! La referencia, ¿dónde nos encontramos? En el PIAVE, ¿dónde es? Bueno, que además es heladería, cafetería, hasta ahí, ¿no? Bar, pero no comida, sino que se dedican más a la parte dulce, por así llamarlo, ¿no? Sí, sí, todo lo que es pastelería, heladería, el mismo concepto que en Argentina, si estamos igual básicamente, simplemente la producción obviamente es toda desde aquí. Bien. Recetas de allá, pero las de mejor. O sea que todos los argentinos que nos están mirando ya saben que una referencia la tienen también en Argentina. No es que tienen que venir acá a España a realmente a degustar todas estas cosas. Decime, Alejandro, ustedes elaboran todos los productos acá, ¿no? O sea, tienen un obrador, una zona de que no es aquí, ¿no? Sí, aquí elaboramos la parte de helados. Tenemos el obrador de helados directamente desde aquí y tenemos el obrador de pastelería dentro de lo que es la zona Marbella, en un polígono industrial, como se llama aquí. Tenemos una nave y ahí tenemos el obrador de pastelería. Sí. ¿Qué te llevó a hacer este proyecto por tu afición y tu gusto en los helados, en los alfajores, al estilo argentino? ¿Qué te llevó a hacer este emprendimiento? Bueno, en realidad el PIAVE, digamos, vino por la familia Bordolotti, sí, por Alejandro Bordolotti, que es mi amigo, mi socio. Sí, él es realmente quien es el dueño en sí de todo el PIAVE. Y él vino en el año 2001, cuando tuvo una pequeña crisis en Argentina. Dijo, bueno, a ver si puedo hacer algo afuera. Estuvo recorriendo lugares, se inclinó por la zona de España y de Marbella. Y puso el primer punto como referencia a esto. Aquí, ¿no? Dijeron, este es el lugar para vender los helados. ¿La gente come helados en invierno o sí, igual no tanto? El español no es tanto de comer helados, más el extranjero. Ajá, Hay un público inglés, un público alemán, esa gente come mucho helado. Hablando de público, ¿tu público es más argentino? El argentino nostálgico que cuando viene acá se encuentra con el PIAVE y dice... Yo quiero ir al PIAVE, o no, o es un poco una mezcla de todo. Hay una mezcla. Muchos argentinos que ven, tenemos muchas cosas con dulce de leche, yo les llamo mucho. Sí, ya lo vemos ahí, que están. Entonces, muchas. Vienen los argentinos y también hay una mezcla de gente extranjera, como acá es muy cosmopolita la ciudad, realmente ahí te das cuenta quiénes más tienden a tomar helado, quiénes más tienden a tomar dulce. Claro. Sí. ¿Cambian las cartas? Así como los restaurantes, ¿cambian cartas de un año a otro de sabores o de estilo? ¿Hay un cambio? Sí. O porque siempre. Te pide el público, dice, ay, me encantaría probar el helado de tal, y de pronto dice, bueno, lo voy a incorporar como nuevo sabor. ¿Eso lo hacen? Sí. Lo que pasa es que hay que estar constantemente, como todo, hay que ir remodelando, hay que ir actualizándose, hay que ir haciendo todo un cambio en general. Y vamos constantemente, tratamos todos los años sacar sabores, ir cambiando la línea. Siempre hay aquí en Europa, hay una referencia que es la Feria del Helado en Rimini. Es quizá la más importante. Seguro que sí, seguro que todos los argentinos y que son italianos además lo conocen. Así que no hay duda de eso. Ahí marca una gran diferencia. Si todo queda, después de que pasa la temporada, todo el mundo queda esperando. En
enero, que es la Feria de Rimini, y ahí es como que se marca la nueva tendencia. Como novedad, lo que hicimos, y como argentinos, colaborar con otra empresa, y nosotros justamente fuimos allá con nuestro heladero y sacamos el dulce de leche alfajor. Bueno, es una novedad entonces también, porque... Ahí está, ah. Presentamos el dulce de leche alfajor con un veteado de dulce de leche y alfajor. Aquí seguro que van a venir todos los argentinos cuando le digan dulce de leche alfajor, ya, aquí. Así que era una presentación de nuestras cosas ahí en la feria. Es para golosos, ¿no? Oh, me imagino, porque ya el nombre lo dice, dulce de leche alfajor, es para goloso, hay que venir preparado para todo. Hablando de productos nuevos, y ya que me has introducido en el tema de nuevos sabores y de todo lo nuevo, ¿has hecho o has probado hacer helado de yerba mate? No. ¿Sabías que en Argentina lo están haciendo? No. Ah, bueno, no hace falta ir a Rimini para hacer un nuevo sabor y saber de qué se trata, ¿no? Bueno, ¿te animarías a hacerlo? O sí, cómo no. A hacer pruebas, por lo menos, a ver cómo se hace, cuál es la receta, cómo se elabora. Bueno, acá hemos venido con el mate. ¿Por qué? Porque dijimos, mejor que esto, imposible de compartir tus productos con un buen mate, ¿no? Pero, ¿el helado de yerba mate te parece que puede cuajar aquí, gustar, hacer tu público que lo demande? Podría ser, sí, la verdad que no sé. Bueno, es para el año que viene ya, porque ya para este año ya no, pero demanda tiempo el hacer las pruebas, ¿no? La receta, el elaborarlo, el hacer un poco la cata del producto, a ver si el público también te lo recibe, ¿no? Habrá que probarlo también. ¿Qué te parece? Es una buena idea, fantástica, y bueno, te vamos a dar a probar cuando lo tengamos. Sí, y bueno, y conectarse con las heladerías que lo están haciendo allá en Argentina no vendría nada mal, que ellos tal vez ya tienen una receta base, sí, que te pueden ayudar y colaborar de alguna manera en el proyecto, ¿no? Habrá que ver. Lo dejamos ahí como para ver si se puede seguir el proyecto y cómo, ¿no? ¿O cuál es el ámbito de tus clientes al no, que quieren llegar? No, ir un poquito a Europa, un poquito... Bueno. Es ambicioso, pero bueno, no. Muy bien. Es difícil, la verdad que uno suena así, pero no, estando en la zona te das cuenta que estás cerca, las distancias son exactamente, cerca, exactamente, no hay fronteras, entonces exactamente. Es lo mismo, o sea, yo puedo enviar, me llaman y puedes enviar a cualquier parte. O sea, es un proyecto para el año que viene también, o sea que viene el 2021, viene ya con muchas cosas nuevas, capaz, ¿no? El año que viene, o parte de este año ya están iniciando la comercialización. Es más, de hecho, nuestra página, que la sacamos el mes pasado, ya te enviamos al favor a cualquier parte de España. Bien. Es decir, ya... La logística te hace de que pueda llegar al norte, al este, al oeste, a donde sea, ¿no? Igual hace años que nosotros estamos mandando, ya te digo, a toda España, lo que es en toda España, mandamos. Bueno, así que esperamos ver el piave por muchos, muchos sitios de Europa, encontrarlo a los alfajores, a los helados va a ser más difícil de encontrarlos, pero a los alfajores seguramente que sí, ¿no? Más difícil, pero bueno, también se puede hacer, si antiguamente no se franquiciaba, hoy creo que el piave empezó a franquiciar en Argentina, porque nos dijeron que ya se podía, o sea que la idea es... Argentinos, a tener en cuenta, si están pensando en venir, allá también hay para hacer el piave. Bien. Pues bueno, Alejandro, muchísimas gracias por recibirnos y por compartir con nosotros este espacio tan dulce, tan ameno y con tanta calidez. Y bueno, esperamos ver al Piave, esperamos ver tus productos en todos los sitios que se pueda. Y bueno, que les vaya con muchos desafíos el año que viene también, y este año a terminarlo lo mejor posible. Y con la yerba mate y el helado, a ver si en la próxima entrevista lo podemos hacer con un helado de yerba mate. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y bueno, gracias por la oportunidad y todo, y que sigan así, y eso es muy bueno para todos. Muchas gracias. Gracias. Aquí nos despedimos en Destino Viajar, hasta nuestra próxima parada. Viajar es lo nuestro, y siempre con ustedes de copiloto.